Bien, en estos momentos estamos con el joven Jeremy, un joven emprendedor del municipio de Sosúa, por un video el cual ha consternado a todas las personas de acá que lo conocemos. Jeremy, ¿qué fue lo que pasó? Ese señor, hace aproximadamente ya un mes, me agarró con el motor mío, me agarró por casco aquí frente al cuartel. Cuando yo me paro allá en el cajero, me puse a sacar dinero, allá fueron ellos y me agarraron un gordito y el que me puso la multa. Nada, se llevan el motor, como siempre, ellos se llevan el motor, ellos no ponen la multa, ellos se llevan el motor. El motor me entregan al otro día. Ayer yo me dirijo hacia Intran a buscar la licencia porque se me travió. Y cuando yo voy, la muchacha me dice a mí, joven, pero usted anduvo el país entero, porque usted tiene 6 multas el mismo día. Y yo, ¿cómo 6 multas? Sí, déjeme imprimirle. Y me imprimió la hoja y ahí estaban las 6 multas. Que decía de que 3 por el semáforo en rojo. Yo no sé si era que yo estaba de aquí para allá en el semáforo, que me puso 3 en semáforo en rojo y 3 más de licencia y qué sé yo qué. Yo me dirijo a Cerame y estoy hablando con él. Le estoy diciendo, mire, mi hermano, ¿por qué usted me puso a mí 6 multas? Si usted me agarró a mí por cargo, usted tiene que explicarme esto. Otro amigo que estaba ahí me cogió la hoja y se puso a buscarlo. Que estaba nada más con el pantalón de trabajo y con un poloche blanco. Yo salgo para afuera porque ninguno me hacen caso. Salgo para afuera y me pongo a hacer el video. Justamente cuando estoy haciendo el video, él sale. Y yo digo, miren, cuando yo iba a decir, ese fue apellido Estrella, que me puso las 6 multas, no me dejó ni hablar, y mimito, me fue arriba. Y yo lo único que le pido a autoridades es que tomen carta en el asunto. Porque si hubiese sido yo que le hago eso a él, yo hubiera estado preso ahora mismo. Usted sabe que es así. Mire lo que me hizo. Que tengo el ojo negro todavía. Estoy ahora bregando con el médico legista. Y yo quiero que tomen carta en el asunto, porque esto no se puede quedar así.